Aleluya. Aleluya. Queridos hermanos, el día de hoy es el día en el cual nosotros en esta mañana nos hemos reunido todos juntos en este lugar, desde todos los diferentes lugares de Corea, y les doy la bienvenida a todos ustedes. Y en el día de hoy nos hemos reunido pues todos juntos y van a poder encontrar personas que no habían visto anteriormente. Y pues espero que se puedan mirar entre ustedes. Y pues me alegro de poder verlos a todos ustedes. Espero que este culto, al entregarse delante de Dios, Dios pueda complacerse, Dios pueda dar, pues, complacerse y ser gozoso a través de esto. Y así todos juntos, siendo creyentes, y no nos gocemos de nosotros mismos, sino podamos en esta hora dar la gloria delante del Señor y podamos triunfar en este culto. Y así podamos recibir ese gran amor y bendición que viene de Dios. Espero que todos juntos podamos triunfar y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y como todos nosotros ya hemos hecho y conocido, nosotros pasamos por la semana de sufrimiento en el cual nuestro Señor estuvo solo y Él tomó todos nuestros pecados y pasó por todo esto. Ahora nosotros podemos dejar a un lado ese dolor y ahora con gran gozo en esta hora podemos venir delante del Señor y podamos triunfar en este culto. Y espero que así el día de hoy todos juntos podamos dar gloria delante del Señor y así podamos compartir y felicitarnos al uno y al otro y así podamos triunfar en este culto. Y les doy en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Por favor, aplaudamos dando la bienvenida. Hechos 17, el 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escruñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así creyeron muchos de ellos, y mucha distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad.
Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos ha reunido en esta hora, en este culto en la resurrección. Y a todos nosotros que nos hemos reunido de toda Corea, damos gracias porque todos juntos vamos a entregar este culto de gozo y de agradecimiento en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
En ese momento oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has amado, porque nos has llamado en esta hora en tu culto, porque nos has reunido todos juntos en esta hora, en este culto de arrepentimiento, de resurrección. Gracias, Señor, ayúdanos para que cada uno nos podamos arrepentir delante tuyo. Nosotros con nuestro pecado no podemos venir delante tuyo. Obra junto con nosotros. Ayuda, Señor, perdona, Señor, por esos momentos en el cual no pudimos estar dentro de tu palabra. Ayuda, Señor, que nosotros en esta hora podamos recordar tu sangre, tu muerte, tu resurrección. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ver tu rostro en esta hora y podamos triunfar en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, que eres la esperanza de la primera resurrección, en esta hora todos los miembros de la iglesia Songnak nos hemos reunido en este culto para poder entregar delante tuyo. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos entregarlo en espíritu y en verdad y así dar gracias por esta resurrección. Padre Dios, ayuda, Señor, que nosotros en esta hora tú seas el único que recibas la alabanza y la gloria. Y ayuda, Señor, que todos nosotros que hemos sido comprados a través de tu sangre nos hemos reunido en esta hora con tu esperanza. Ayuda, Señor, a poder tener un culto en espíritu y en verdad. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese fruto que viene de ti. Padre Dios, tú por esta la semana pasada hiciste que nosotros nos podamos reunir a través de esa semana de sufrimiento y perdónanos por esos momentos que hemos pecado delante tuyo. Te queremos pedir por el obispo mayor, ayuda, Señor, para que él tenga esa fuerza y pueda llevar tu palabra hasta el último momento. Padre Dios, te queremos pedir por nuestro obispo que tú has amado. Ayuda, Señor, para que él
tenga esa sabiduría y ese poder para poder llevarnos a nosotros a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, que pueda ser renovado con tus fuerzas y darle la inspiración para el pastoreo. Y también ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser uno delante tuyo y ser uno a través del obispo. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda ser reedificada y pueda volver a crecer dentro de ti. Guíanos. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros no nos vayamos de un lado al otro, sino que todos juntos podamos ser un solo corazón. Y en este año, ayuda, Señor, para que nosotros podamos ser verdaderos berianos y verdaderos miembros de la Iglesia Songna. Padre Dios, también damos gracias porque has puesto al obispo para llevar tu palabra en este culto de la resurrección. Dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que toda esa palabra de vida que viene a través de sus labios pues pueda entrar en nosotros, pueda ser gracia y bendición dentro de nosotros. Y ayuda, Señor, para que este culto, de la misma forma como la voluntad fue hecha en el cielo, pueda hacerse en esta tierra y todos nosotros podamos ser igual que Cristo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La ofrenda de la resurrección será luego de la prédica. Tal señor.
Aleluya, 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 aleluya. 성령 충만, 성령 충만, 성령 충만, 성령 충만, 성령 충만. Padre Dios, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo en este culto de la resurrección. Damos gracias porque podemos entregar estas ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan tener la gloria y esa bendición que viene del cielo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, que cada uno de ellos que han obedecido a tu mandamiento y han venido delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han amado a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, que ellos puedan recibir esa bendición y puedan estar llenos de ese gozo de amar a tu iglesia. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener la bendición. Y ayuda, Señor, que tengan ese poder y esas señales. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado ante tuyo el día de hoy. Ayuda, Señor, que tú estés con ellos y sus familias y darle la bendición. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda hacerse usada por el cielo y por la iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado en línea y presencialmente.
La palabra de Dios, Marcos capítulo 16, versículo 17 hasta el 20. Marcos capítulo 16, versículo 17 hasta el 20. Vamos a leer todos juntos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confiando en la palabra con las señales que les seguían. Amén. En este momento oremos todos juntos por el obispo y por cada uno de nosotros antes de escuchar la palabra del Señor. Padre Dios, damos gracias porque en este culto de la resurrección hemos venido delante tuyo y podemos ver tu rostro. Ayuda, Señor, que en esta hora nosotros podamos recibir tu palabra eterna. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir tu palabra. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Señales que le siguen a los creyentes. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios está vivo. Él hace conocer que está vivo en diferentes maneras. Dios es todopoderoso y es como un alfarero. Él creó el mundo y hace que el hombre sea un ser viviente. Él salva a 8 personas a través del arca. Ordena que Israel salga de Egipto a través de Moisés y da la victoria en la guerra a través de Josué. Él usa a Elías para detener la lluvia y hace que luego de 3 años y 6 meses vuelva a llover. Finalmente, Él nace en la tierra de Judea y revela a Dios y a su reino. Él personalmente muere y resucita. Envía al Espíritu Santo para testificar que está vivo y da el testimonio a través de las señales a quienes creen. Por lo tanto, grandes señales le seguirán a los que les creen. Este es el testimonio de los discípulos. Fueron y predicaron al mundo. El Señor obró con ellos y confirma su palabra con el acompañamiento de las señales. Así como los soldados son armados con pistolas, el poder y las señales siguen a los creyentes. El reino de Dios no está en las palabras, sino tiene que ser hablado con poder. Cuando el reino de Dios viene en nosotros, los demonios ciertamente dejan el lugar y se irán. El no tener poder no es un orgullo, sino algo de qué lamentar. Recibamos el Espíritu Santo, también recibamos el poder. El Espíritu Santo viene para beneficio. Amén. El llamado, esa misión que viene a la iglesia, es algo que en el cual Dios obra junto con esa iglesia. Y el hecho de que Dios está junto con esa iglesia está manifestando esas señales, esa,
ese testimonio que Dios está orando con ellos. Y esto viene a través de las señales. Eso es algo que podemos probar y ver a través de las señales. Por eso, esa iglesia que sigue ese llamado, esa misión de Dios, podemos ver que esas señales son manifestadas dentro de la iglesia y podemos ver que este efecto viene en la iglesia. Si vemos la iglesia de Jesús, tiene ese llamado que es absoluto. La iglesia de Jesús tiene ese llamado. Tiene un llamado. Y la verdad es que en este lugar no puede existir alguien en su persona, sino que esa persona personal se desaparece y solamente existe ese llamado, esa misión de la iglesia. Y todos se unen a esto. Y esto es ¿por qué? Porque la iglesia es formada a través de estas personas. Podemos ver que dentro de la iglesia, todos nosotros tenemos ese llamado. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros hablamos sobre este llamado, esta misión en la cual nosotros tenemos? Es porque es igual para todos nosotros. Cada uno de nosotros hemos recibido esa gran comisión. Y ahora les estoy hablando a ustedes con relación a esto. Podemos hablar sobre esta gran comisión o esta gran misión que hemos recibido. Y podemos ver que luego de que Jesús, al resucitar, Él viene a través de delante de sus discípulos y da este mandamiento a esto. Y podemos ver que por 40 días Jesús estuvo en esta tierra luego de resucitar. Y podemos ver que en la forma en la cual Él pues predicó y enseñó a sus discípulos era un poco diferente a lo que anteriormente había pues enseñado. Y podemos ver que el tema en el cual Él habló es un poco diferente. ¿Cuál es esa diferencia? Ya que Él iba a ascender al cielo, ¿cómo será que los discípulos podrán vivir en esta tierra? Y entonces, lo que el Señor hizo luego de resucitar, les estaba enseñando cómo ellos tenían que sobrevivir en esta tierra, cómo ellos tenían que vivir y seguir adelante en esta tierra. ¿Qué es lo que les dio a ellos? Le da esa gran comisión, le encarga esta misión a ellos. Y podemos ver que en todos los evangelios, podemos de Mateo, Lucas y Marcos, podemos ver, incluso en Juan podemos ver que habla acerca de esto, que habla de esa gran comisión que Dios nos da a nosotros, esa gran misión que nos da a nosotros. Pero esto, podemos decir que esto es un mandamiento que Dios nos da a nosotros, una ordenanza, e incluso es algo que el Señor nos ha encargado a cada uno de nosotros. Y como es un mandamiento, es algo que nosotros tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Y luego, segundo, ¿qué es? Es algo que Dios nos ha encargado a nosotros. Entonces, esa persona que recibe ese mandamiento, ahora, ¿qué es lo que recibe? Recibe un tipo de identidad. Y si vemos a los discípulos, ellos al ser encargados esto, ¿qué significa eso? Ahora ellos reciben una función. Y podemos ver que esto es un gran llamado, es una gran misión que reciben ellos. Pero ¿por qué será que esto es un gran llamado, una gran misión para ellos? El Señor, es las últimas palabras que el Señor les da a ellos antes de ir al cielo. Y en ese día en el cual el Señor, cuando vuelva de nuevo, entonces todo ese tiempo antes de esto, Él da esa ordenanza, ese mandamiento en el cual da personalmente para que ellos puedan realizar esto antes de que Él vuelva de nuevo. Por eso es esa gran comisión que Dios nos da a nosotros, ese gran mandamiento, esa gran ordenanza que nos ha dado a nosotros. Y esas palabras son las que Él dice. Luego de que dice de que Él ha recibido toda autoridad del cielo y la tierra,
antes de decir estas palabras. ¿Pero qué significa esto? Cuando él habla y dice acerca de esto, está confesando de que él es el dueño de todas las cosas y él tiene esa autoridad y ese derecho para poder mandarnos a nosotros, ordenarnos a nosotros. Está diciendo que él es Dios y nos está diciendo que nosotros tenemos que escuchar. Y luego él dice esa gran comisión al darnos a nosotros. Podemos ver que esta es la conclusión y la terminación de su misión y su obra en esta tierra. Obviamente, a partir de ese momento, podemos ver que hasta el momento que Él vuelva de nuevo, vamos a tener ese gran tiempo en el cual toda su obra será realizado. Pero antes de esto, habla acerca de esto. Y podemos ver que al hablar acerca de esto, está hablando sobre esa gran misión en el cual tiene que darse a nosotros. Y luego, segundo, cuando habla sobre esa misión, esa gran comisión a nosotros, ¿qué significa esto? Está hablando que es ese llamado que Dios nos está encargando a nosotros. Que Él, al dar su vida y al cumplir con esta misión, con esta obra, esa obra es algo que Dios nos da a nosotros, que el Señor nos ha dado a nosotros. Y podemos ver que ese llamado que fue dado a los discípulos, ese llamado que nos ha dado a nosotros, que Él nos ha dado a nosotros, es algo que Él había cumplido. Podemos ver, por eso dice que nos ha encargado a nosotros esa misión. Jesús vino en esta tierra, Él era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios y ha venido en esta tierra y Él vivió en esta tierra y Él experimentó todo tipo de dificultad en esta tierra. Incluso fue perseguido por su propio pueblo, fue escupido, incluso fue latigado e incluso fue matado. Y Él es aquel que llegó a ese fin. Pero el Señor, conociendo todo esto, Él de antemano, Él de todas maneras vino y realizó esa obra. Podemos, o si lo pensamos de una manera diferente, la verdad es que el Hijo de Dios, la verdad, no le falta nada. ¿Por qué será que Él tuvo que realizar esto? Y Él incluso conociendo que Él tenía que dar su vida. Entonces, ¿por qué será que Él realizó toda esta obra? ¿Cómo podemos ver cuán grande es esta obra del Señor? Y podemos ver que es esta obra en la cual Él hace por toda la eternidad. Algo que Él no le faltaba, pero de todas maneras vino y Él dio su vida y dio su sangre para poder resolver esto. Él nos da a nosotros esto, Él nos da esta misión luego a nosotros. Pero entonces cuando hablamos sobre esa misión, ¿cuál es esa gran comisión que nos da a nosotros? ¿Cuál es esa gran comisión? Si lo decimos en simples palabras, ¿qué es? Es para salvar al mundo que ni va a caer en la destrucción. Pero entonces, primero para poder salvar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que darle la vida, como tiene que vivir por toda la eternidad. Entonces, para que esta salvación pueda ser completada, para que esta salvación pueda ser perfeccionada, da la vida eterna. Él vino para poder dar esto. Y es ese llamado en el cual nos da a nosotros. Y ese es el llamado en el cual Dios tuvo y nos da a nosotros, como incluso en Juan 3:16 podemos ver cuánto el Señor ha amado al mundo, que realiza eso, que envía a su Hijo unigénito. Por eso, entonces podemos ver de que el salvar el mundo, podemos ver que ese era el gran propósito en el cual Dios vino en esta tierra. E incluso es como dice en Mateo 1:21 que Él vino para poder salvar a su pueblo de los pecados. Incluso si vemos en Juan 20:30 hasta 31, podemos ver de que Él anda muchas obras y realizó muchas señales en las presencias de sus discípulos, pero todas estas cosas no fueron escritas en el libro. ¿Pero para qué es todo esto? Esto fue escrito para que ellos puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y todos aquellos que creen en ello puedan tener la vida. La vida.
Y podemos ver que esto es la conclusión y el propósito en el cual el Evangelio fue escrito. Y la verdad es que Jesús, antes de morir, Él realizó muchos prodigios y muchas señales, pero todo esto fue necesario. ¿Por qué era necesario todo esto? Si nosotros vemos en la época del pasado en el cual Jesús, al venir en esta tierra, en ese tiempo, era para poder manifestar que era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo. Era para que los discípulos pudieran creer en esto. Y entonces, para que los discípulos puedan creer que este al que está al frente de ellos, este Jesús que está al frente de ellos, era el Cristo. Y este era el Hijo de Dios, para que ellos pudieran tener la fe de esto. Y cuando en ese momento en el cual Dios, el Señor, vaya a dar el Evangelio, entonces esas personas puedan tener esa determinación para poder llevar a este evangelio a las otras personas. Esa es la razón por la cual los llama a ellos y también les da las señales y les da ese mandamiento para que ellos eventualmente puedan llegar a ser y formar la iglesia. Y tenemos que saber que esos discípulos son nuestros descendientes de nuestra fe y ellos son los que nos han heredado la fe. Queridos hermanos, entonces, ¿qué pasará en esta generación? Entonces, en la generación de Jesús, así fue como ocurrió. Jesús se manifestó en ellos, realizó señales para que ellos puedan creer. Pero entonces, ¿qué es lo que pasará en esta generación? ¿Cómo es que nosotros podemos creer en Jesús? Tenemos la misma fe. ¿Por qué es esto? Es porque se nos fue llevado a nosotros, fue predicado a nosotros esta misma fe en nosotros, en esta hora. De la misma forma como Jesús estuvo con ellos en ese tiempo, ahora en este momento el Señor está junto con nosotros. Y de la misma forma como ellos hace 2000 años atrás tuvieron ese testimonio, nosotros en esta hora también podemos tener ese testimonio. Podemos ver que habla acerca de las señales. Entonces, cuando hablamos sobre las señales, tenemos que tener algo al pensar en las señales. ¿Qué es? Es que las señales, ¿cuál es la razón por la cual fue dada las señales? El propósito de las señales no es para poder verificar y para poder dar certeza de que el Evangelio es verdadero. Las señales no son dadas para dar testimonio de que la verdad es verdadera. No es para ello, sino que para que esas personas que han recibido el Evangelio y han recibido la fe, estas personas puedan tener ese testimonio de que Jesús está junto con ellos. Este es el propósito mayor para cuando hablamos sobre las señales. Si les vuelvo a explicar, cuando hablamos sobre las señales y cuando las señales están enfrente de nosotros, la verdad, estas señales no es para poder verificar si la verdad que está enfrente de nosotros es verdad o no. Este no es el propósito de las señales, sino que estas señales fueron, el propósito de estas señales es para qué. Si vemos a los creyentes, si vemos a los incrédulos, la verdad, ellos no creen en la verdad. Pero entonces, si vemos a los creyentes, estos creyentes han recibido esas señales, son manifestadas esas señales, ¿para qué? Para que ellos puedan tener testimonio de que Dios está junto con ellos. Por eso, las señales no es algo en la cual nosotros tenemos que enfocar un 100%, sino que nosotros tenemos que ver si nosotros tenemos la fe o no. Las señales no vienen encima de esto, sino que las señales vienen a aquellos que creen, luego de que creen. Lo que nosotros necesitamos, ¿qué es? Es que Dios more en nosotros, que Dios esté junto con nosotros. La verdad es que las señales no es un instrumento que es dado a los incrédulos, a los que no creen, para que ellos puedan creer.
El Señor no da esas señales para poder hacer, para poder que las personas que no crean, esforzar para que ellos puedan creer, forzarlos para que ellos puedan creer, sino que las señales es revelada a las personas que creen. Solamente aparte, no es algo necesario o no es algo absoluto como la verdad, sino que es dado en adición para las personas que creen. Pero entonces, estas señales no es dada a nosotros en este momento para poder hacernos conocer que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios en esta generación, en este momento. No es algo necesario en esta hora. Y no es que estas señales, la verdad, sean dadas para poder dar a los incrédulos esa fe de que esto es verdadero, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. No es porque Él tiene esa impaciencia dentro de Él para poder dar, para poder enseñar de esas señales, para poder convencer a esas personas, a los incrédulos. La verdad es que Dios no se esfuerza en esto. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es el Cristo, esta verdad de que Él es el Salvador, de que Él ha salvado, esta verdad fue solamente mostrado, ya fue mostrado y testificado a los apóstoles y a los discípulos, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es el Cristo, de que es el Salvador. Ya fue dado y enseñado y dado señales a los discípulos y a los apóstoles. Y los apóstoles y sus discípulos, al conocer esto, al tener este shock dentro de ellos, al conocer verdaderamente ellos, luego, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos tuvieron esa determinación y así ellos llevaron y enseñaron y predicaron esta fe a las otras personas. Y ahora nosotros, al escuchar esto, nosotros ahora tenemos la fe. Y luego de que nosotros, ellos heredaron y enseñaron esto, nosotros hemos recibido esta fe. Y en ese momento en el cual ellos nos dan a nosotros lo que el Señor les fue dado, nosotros tenemos que llevar esa misión. Por eso esas señales no es para poder verificar nuestra fe, sino que aquellos que han creído, que son fieles, y aquellos que se han y han dado su vida por esta misión, por ese llamado, entonces estas señales solamente son reveladas para poder manifestar que Dios está junto con ellos. Solamente es algo extra. Esas señales es algo extra. Por eso, aquellos que realizan ese llamado del Señor, esas señales vienen, le siguen a ellos. Solamente en el momento cuando ven esas señales, pueden ver al Señor y el que el Señor está orando en ellos, pero esas señales no es el enfoque de todo esto. Si nosotros vemos ese llamado, ese centro, ese enfoque en el cual está en la palabra del Señor, ese llamado del Señor, ¿qué es? Como nos dice en Lucas 19:10, el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él vino para poder buscar a los que habían perdido. Ese es ese gran llamado, esa gran comisión del Señor. Y entonces, cuando nos da ese llamado a nosotros, ¿qué es? Es una continuación del llamado del Señor. Y como nos dice en Juan 17:18, como el Señor, como mi Padre me ha enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. De la misma forma como Jesús recibió este llamado del Padre, el Señor ahora nos da a nosotros este llamado. Primero se los da a los discípulos y los discípulos ahora nos lo da a nosotros. ¿Para qué es esto? Es para buscar a esas ovejas que habían sido perdidas. Él vino en esta tierra para poder buscar a los que se habían perdido. Y de la misma manera, nosotros, ¿a quiénes buscamos? A los que se habían perdido. Y podemos ver que en ese tiempo, en la iglesia pues judea de Israel, en ese momento podemos ver de que
esto fue llevado a los discípulos luego para que ellos pudieran formar a la iglesia. Anteriormente, esa Israel que había ya perdido y ya había sido pues abandonado y habían caído, ellos la verdad pues habían fallado en ese llamado, y por eso el Señor vuelve a comenzar esta misión. Y cuando el Señor habla sobre aquellos que habían sido perdidos, anteriormente se enfocaban en Israel, pero ahora podemos ver que está hablando de todo el mundo. Si vemos en todo el Evangelio, ¿qué es lo que está hablando? Si resumimos todo el Evangelio, ¿de qué habla? Está hablando sobre esa voz, ese llamado de salvación a todo el mundo. Si nosotros vemos en Lucas 24, desde 45, desde 46 hasta 48, ¿qué es lo que nos dice? Que estas escrituras fueron escritas para que, así fueron escritas para que fuera necesario que Cristo padeciera y fuera crucificado en la muerte hasta el tercer día, para que eso fuera a ser predicado, para que pueda predicar ese arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Sois testigos de estas cosas. E incluso como dice en Marcos, el pasaje que hoy le hemos leído, si vemos en Marcos 16, 15, 16, ¿qué dice? Y los que creen serán bautizados y serán salvos, y los que no creen serán ya condenados. Incluso si vemos en el versículo 15, dice que todo esto, ustedes id al mundo y predicar el Evangelio a todas las personas, a todas las escrituras, y podemos ver que ahora el llamado de la iglesia, que es que ahora nosotros recibimos esa continuación de ese llamado del Señor para poder así buscar a los que habían sido ya perdidos y salvarlos a ellos. Y podemos ver de que luego de que el Señor había ascendido, todavía tiene que venir a aquellos, tiene que salvar a aquellos que vienen. Y entonces podemos ver que esto podrá tomar un tiempo. Y entonces, para poder salvar a esas personas que iban allá, iban a venir, entonces podemos ver que esa obra del Señor no fue terminada en el momento en que resucita, sino que fue este llamado fue dada hasta la próxima generación, y la próxima generación, y hasta la próxima generación. Y cuando en ese tiempo en el cual las personas estamos buscando a los perdidos, podemos ver que la iglesia es la que tiene que servir a Dios. La iglesia es la que tiene que sacrificarse para poder realizar esta obra del Señor, en ese lugar donde está la obra del Señor, donde está el poder del Señor, es el lugar donde está el corazón del Señor. Y nos da un 100% lo que es del Señor y hace que nosotros podamos obrar. Y entonces, no importa lo que nosotros pongamos en ese lugar, es algo que el Señor se va a complacer. Queridos hermanos, hay algunas personas que podrán pensar, ay, yo que he recibido la salvación, ¿no es el fin? No, ahora que yo he recibido la salvación, no. ¿Será que hemos terminado con todo? ¿Será que tenemos que hacer algo más? Pero queridos hermanos, habrán algunas personas que solamente se satisfacen por el hecho que hayan recibido la salvación en ese momento en que creen en Jesús, y podrán pensar que ese es el fin de todo. Pero queridos hermanos, nosotros no podemos detenernos en ese momento. Obviamente, nosotros al recibir la salvación, la verdad, tenemos un gran gozo. ¿Por qué? Porque la verdad, nosotros no hemos hecho nada. Pues no hemos tenido un mérito para recibir esa salvación, sino que nosotros hemos sido revestidos a través de la gracia y el amor de Dios, ¿no es así? Pero si entonces, si nosotros paramos en ese momento, ¿qué es lo que ocurrirá? Nosotros, si paramos en ese momento, seremos personas que hemos desobedecido al Señor. ¿Qué significa esto? En otras palabras, es que nosotros estamos cortando con con el llevar la palabra del Señor.
¿Por qué? Porque ahora debajo de mí, o sea, las personas que vienen de luego de mí, no van a poder recibir este evangelio. Y entonces, si nosotros paramos en ese momento, ahora estamos cortando con esa conexión. Queridos hermanos, cuando recibimos la salvación, ¿cuál es ese llamado que recibimos? También recibimos ese llamado de llevar la palabra. De llevar la palabra. Luego de que nosotros hemos recibido ese llamado, que hemos recibido esa salvación, ¿qué significa? A partir de ese momento, nosotros comenzamos nuestra vida real. Aunque en el momento en el cual Dios nos ha salvado a nosotros, Él ha cubierto sus ojos y nos ha salvado, pero luego de que nosotros hemos recibido la salvación y ahora damos el siguiente paso, nosotros a partir de ese momento el Señor nos está mirando a nosotros. Y la verdad, Dios decía que cada paso a paso sea algo que el Señor se pueda complacer, que sea algo valoroso, que tenga un valor. Que tenga un valor. Y por eso, día tras día, la verdad, es un momento más precioso que el Señor, es el momento más precioso que el Señor nos está dando, paso a paso. Nosotros estamos realizando, ahora realizamos esa obra que el Señor nos ha dado a nosotros. Estamos siendo esa continuación de la obra del Señor. Queridos hermanos, ustedes y yo ahora hacemos la obra del Señor. Queridos hermanos, ¿qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan la palabra, la obra de Dios? ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de esta palabra? Pues la verdad, para mí personalmente, esta obra, estas palabras son algo, es un gran gozo para mí. Es un gran gozo para mí. No hay otra expresión más hermosa que esta, la obra de Dios. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que hemos sido llamados para hacer la obra de Dios. Somos personas que hemos sido llamados para hacer la obra que Dios desea. Queridos hermanos, nosotros estamos recibiendo un gran beneficio. Estamos recibiendo una gran gracia delante que Dios nos da a nosotros. Pero entonces, si sabemos ese gran valor, la verdad, no habrá nada en el cual nosotros quereríamos más en este mundo, sino que el Señor ha cambiado a nosotros toda esa tristeza, todas estas cosas del mundo, todo ese vacío lo ha cambiado con su amor, con su gracia y con su vida. Y como también nos dice en Hechos 20:24, que no hay nada más precioso y algo que nosotros podamos estimar que esa gracia del Señor, que Él nos ha dado ese gozo a nosotros y es el ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Queridos hermanos, el Señor desea que nosotros seamos aptos delante de los ojos de nuestro Padre. El Señor decía que nosotros seamos personas aptas para ser partícipes en esa obra del Señor, que nosotros seamos aptos para poder entrar en ese reino en los cielos. Queridos hermanos, la verdad, en ese lugar no hay ningún tipo de estándar. No hay un tipo de estándar, pero el Señor desea de que cada uno de nosotros, cuando estemos delante del Señor, el Padre nos mira a nosotros y nos acepte a nosotros. Queridos hermanos, nosotros, la verdad, a diferencia de esa gran obra que el Señor ha hecho, la verdad, la obra que nosotros hacemos es tan pequeña, no se puede comparar. Pues la verdad, nosotros tenemos que tener ese anhelo, tenemos que tener ese esfuerzo. La verdad, tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser, nuestro amor, todo nuestro sudor, todo nuestro ser tiene que estar en ese lugar. El Señor desea que nosotros seamos aceptados por el Señor. La verdad, el Señor no nos da solamente a nosotros ese llamado, sino nos está dando esa oportunidad para que nosotros seamos aptos delante del Señor. Queridos hermanos, las personas en toda nuestra iglesia, la verdad, no todos salimos y predicamos. E incluso no estamos yendo a las calles predicando a las otras personas. Y en esta generación, la verdad, es algo casi imposible. Y cada uno de nosotros estamos en su lugar y está orando según su lugar.
O sea, cada uno de nosotros tiene esas diferentes servicios, otros, digamos, en administración, otros en broadcasting, otros en el coro, o otros están sirviendo para que el culto pueda ser realizado. O sea, pero si nosotros nos sostuviéramos las manos todos juntos, si nos cogiéramos de la mano, nos conectaríamos para ser para que pudiéramos ser el cuerpo de Cristo. Y la verdad, todos juntos estamos haciendo la misma obra. Habrán algunas personas que lavarán los platos, otras personas que harán la administración. Pero queridos hermanos, estas personas están haciendo la obra de Dios. Están haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están siendo ayuda para la obra de Dios. Y cada uno de ellos en su lugar están siendo usados por el Señor. Y entonces, si todos nuestros miembros de nuestra iglesia, cada uno de los lugares que estén, si ellos son fieles delante del Señor, como dice en 1 Timoteo 1:12, entonces así será el ministerio del Señor, será realizada la obra del Señor. Queridos hermanos, cuando hablamos sobre la gran misión, la gran comisión, ¿qué es? En simples palabras, es salvar el espíritu de las personas. O sea, ¿cuál es el propósito en el cual nosotros estamos viviendo? ¿Por qué será que nosotros estamos viviendo? Hay un propósito en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es esa misión que el Señor, ese propósito en el cual ha sembrado en nosotros? Es salvar el espíritu de las personas. Pero si nosotros nos alejamos y nos desviamos de este propósito, entonces la verdad nosotros no estamos haciendo la obra del Señor. Pero esto es algo temible. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos junto con el Señor, la verdad, ¿qué significa? Que nosotros no somos parte del Señor. Ya no somos parte del Señor. Pero entonces, ¿será que estas personas podrán seguirle las señales? ¿Podrán manifestar esas señales? Obviamente, como ellos no son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no van a poder tener esas señales. Esas iglesias que no se sacrifican para poder hacer esa misión del Señor. Aquellos que no se sacrifican para poder buscar a los espíritus que han sido perdidos. Entonces, esas iglesias no podrán ser sostenidas. Todos esos miembros incluso no podrán ser sostenidos. Ellos no están siendo conectados con el Señor. Queridos hermanos, ¿cuál es la razón por la cual la iglesia existe? ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia tiene que existir? Nosotros tenemos que buscar este propósito. Tenemos que encontrar de nuevo este propósito. Queridos hermanos, todos juntos en este mundo, en la iglesia, podemos ver que hacen diferentes obras. Esta persona obra de esta manera y la otra obra de la otra manera. Pero en medio de todo esto, tenemos que conocer esa esencia de la cual nosotros estamos haciendo esto. Ese propósito de todas esas diferentes personas están yendo en la misma dirección. Pero la verdad es que nosotros no debemos malinterpretar esto o desviarnos de esto. Digamos, por ejemplo, imaginemos que hay un atleta, un deportista, y pues no importa qué tipo de deporte haga, sea alguien que sea un futbolista o otros diferentes deportes. ¿Cuál es el propósito de todos estos atletas? ¿Cuál es el propósito de estos atletas? ¿Será que ir a las Olimpiadas o ir a un partido y jugar en eso o entrenar? ¿Dónde está el propósito de esto? Obviamente un atleta tiene que tener músculos, tienen que entrenarse para poder hacer diferentes estrategias y también tienen que tener diferentes técnicas para poder realizar todo esto. Y podemos ver que todas estas cosas son diferentes, esas técnicas y todo eso son diferentes. Pero ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es la razón por la cual se entrenan de todo esto? Es para poder participar en un partido o en un
un juego, ¿no es así? Digamos, un futbolista se entrena, digamos, corre y físicamente se entrena y también hace músculos y comienza a entrenarse para poder tener diferentes técnicas con el balón. ¿Para qué? Para poder para participar en un partido. Pero si esta persona, digamos, tratando de ser un atleta o un futbolista, pero si no entrena y va a un partido, ¿entonces será que esa persona está triunfando? Claro que no. No está triunfando con el propósito de un atleta. De esta misma manera, queridos hermanos, nosotros no debemos olvidar y no debemos dejar aparte o desviarnos de esa, de ese propósito de la iglesia, de nuestra vida de fe. Hay algunas personas que quitan ese propósito de la iglesia y comienzan a llenar eso con sus propios, propósitos. E incluso hay unas personas que piensan que la iglesia es un lugar donde uno tiene que recibir un tipo de servicio. Queridos hermanos, tenemos que saber que la iglesia no es un lugar donde uno tenga que darle un servicio a uno. La iglesia no es un lugar donde uno tiene que servir a los santos, a los miembros, sino que es el lugar donde los miembros tienen que dar ese servicio a Dios. Tienen que servir a Dios. Este es el lugar donde uno tiene que hacer esto. Este es donde todos los miembros se reúnen para poder servir a Dios. Es el lugar donde Dios los llama para que sirvan a Dios, no para que ustedes sean servidos. Las personas que son llamadas como miembros, como santos miembros, son aquellos que sirven a Dios. No son personas para que puedan usar a la iglesia de una forma o la otra. No son personas que vienen a usar al Señor. O tampoco no son personas que vienen para poder seguir un tipo de teología o un tipo de teoría o doctrina abstracta. Queridos hermanos, estas personas están abandonando y dejando a un lado esa gran comisión que el Señor nos está dando a nosotros. Son personas que están arrebatando a la iglesia, están robando a la iglesia. Queridos hermanos, nosotros tenemos que venir delante del Señor, tenemos que dar nuestro servicio al Señor. Tenemos que incluso nosotros, la verdad, entregar todo nuestro ser, incluso aunque nosotros no haya ningún beneficio nosotros en la carne, de todas maneras tenemos que entregar al Señor. Tenemos que recibir a esa misión, ese llamado al Señor, e incluso tenemos que cumplir con ese llamado con todas nuestras fuerzas, incluso si nos quedamos sin ningún aliento. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de ser crucificados boca abajo. Queridos hermanos, así nosotros tenemos que participar en la gloria del Señor, y el Señor desea que nosotros lo hagamos. Queridos hermanos, nosotros somos completamente diferentes al viejo Israel. El Señor estaba buscando a esas personas para poder realizar y llamar para que ellos puedan hacer esto. Pero el Señor anteriormente llamó a Abraham y llamó a Israel para poder realizar esto, pero ellos fallaron con eso. Ellos fallaron con ese propósito del Señor. Pero entonces, el Señor, a través de esas pocas personas que quedaron para poder realizar, los toma a ellos para volver a comenzar esa obra del Señor. Pero entonces, los israelitas, aunque el Señor vino en medio de ellos, ellos lo abandonaron. Pero entonces esas personas que todavía quisieron al Señor, tomó a esas personas y volvió a comenzar la iglesia de Cristo. Y así es como ellos fueron escogidos para poder realizar este llamado. Y estas personas son los que tomaron de frente todo ese tipo de persecución, toda dificultad, y ellos formaron esa iglesia. Y
La verdad es que el Señor estuvo junto con ellos hasta que formaron la iglesia, y el Señor estuvo con ellos hasta este último, a este momento, y el Señor obra junto con ellos. ¿Qué es lo que ellos hacen en ese momento? Él les da la fuerza a ellos, les da esa conciencia a ellos, e incluso aunque esas personas eran personas que no podían sostener eso, de todas maneras, el Señor les dio la fuerza para que ellos pudieran realizar esto, y así es la razón por la cual les da esas señales. ¿Por qué? Porque el Señor está junto con ellos. Es obvio que tenga esas señales. ¿Por qué? Porque el Señor está junto con ellos. Uno podrá pensar, ay Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, yo tengo mi vida personal, yo tengo la otra cosa y lo otro. Pero queridos hermanos, ¿será tú? ¿No serás que yo te he llamado y tú tienes ese llamado? Esta persona tiene que ir bien para que así también la obra del Señor pueda ir bien. Dios ama a aquellos que le han amado, como también dice en Juan 14:23. Él los ama y los guarda con su palabra, como de la misma forma como el Padre los ha amado. Y obra dentro de, la, de esa vida, de esa persona. Y el Señor vendrá en ellos y morará junto con él, con ellos. Queridos hermanos, es por eso que estas señales son manifestadas muy naturalmente. Queridos hermanos, nosotros no debemos pensar de que nosotros somos los que construimos nuestra vida. Y si las personas que piensan de esa manera en este momento, en el futuro también formarán su vida como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Queridos hermanos, nosotros nuestra vida, tenemos que dar nuestra vida delante del Señor. Aleluya. Espero que todos nuestros hermanos a partir de este momento puedan entregar sus vidas delante del Señor, que sean llamados por nuestro Señor, por nuestro Padre, por nuestro Dios, y así puedan ser usados para hacer llevar este llamado. Cuando ustedes sean usados, ustedes puedan recibir esa ayuda del Señor, ustedes puedan recibir esa gloria, y ustedes así puedan ser aptos delante del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a ver el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Si vemos el pasaje bíblico que hoy le hemos leído, si miramos desde el versículo 15, Marcos 16, 15, si miramos un poco antes de lo que hoy leímos, que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Podemos ver de que esta salvación, esta obra de la salvación comenzó desde Israel, y podemos ver de que esa obra de arrepentimiento y el perdón de pecados comienza desde ese momento, y podemos ver de que la manera en el cual comienza es algo grande. Y podemos ver que ese cambio comienza en ese momento, pues de gran manera. Antes de ese momento, el Señor les había dicho, ustedes no vayan a los gentiles, no vayan a los de Samaria, ustedes quédense acá. Pero podemos ver de que todo esto cambia por completo en este momento. Podemos ver desde que cambia por completo a partir de este momento. Y si vemos a esta última parte de Marcos, podemos ver de que fue escrita por otra persona, aunque antes, desde todo el libro de Marcos, fue escrito de Marcos, solamente esta última parte fue escrita por esta otra persona, y podemos ver que le puede fallar un poco de autoridad, pero entonces esta palabra tiene que ser vista con otras partes del antiguo, de las otras libros del Evangelio, como Mateos, Lucas o Juan. Y si vemos en Mateos, cuando habla de la misma palabra, habla un poco más específicamente. Si vemos en Mateos 28, 18 y 19, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y hacer discípulos en toda nación, bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y podemos ver de que acá, podemos ver de que el Señor, podemos ver que es
ese orden del cual el Señor tiene. Primero va y le habla a los discípulos acerca de esto, para que ellos puedan ir y puedan llevar y predicar. Y luego, si vemos en Lucas 24, desde 46 hasta 48, cuando dice de que ustedes ahora han recibido esto y a ustedes tienen que llevar este arrepentimiento y este perdón. Ustedes son testigos acerca de esto. Pero entonces, ¿por qué ellos son testigos de esto? Porque ellos vieron todos los pasos que Cristo tuvo, de cómo Él realizó las obras, la señal, los señales y los prodigios, cómo Él murió y resucitó y cómo Él ascendió al cielo. Podemos ver que Él vio todo esto. Y entonces podemos ver de que hasta este momento lo que el Señor nos ha mandó en ese momento a los discípulos fue llevado hasta este momento. Y podemos ver cómo se ha cumplido a esta hora. Y luego dice de que también en Marcos 16:16, que dice, y todos los que creyeren fueron bautizados y serán salvos, y todo aquel que no cree será condenado. Podemos ver que esto trae la palabra de Juan. E incluso en Juan 3:18 dice que nosotros tenemos que llevar el nombre. Incluso en Mateo 28:19 dice que tenemos que dar el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y podemos ver que el bautismo es esa primera obediencia que nosotros damos en el momento en el que nosotros creemos. Está hablando sobre esa primera obediencia luego de que recibimos esa salvación. Luego de que nosotros recibimos la salvación, que somos nuevas personas, el bautismo, ese es el primer paso que damos, es la primera obediencia. ¿Cuál es esa primera obediencia? ¿Qué significa esa obediencia? Es que nosotros me he unido a Cristo y he muerto con Cristo y he resucitado junto con Cristo. O sea que yo viviré con ese mismo camino con el Señor. Y incluso también como en Romanos 6:3-4 nos dice, yo he muerto con Cristo y yo resucito junto con Cristo. Y es algo que nosotros confesamos delante de los testigos, delante de las personas. Y así nosotros comenzamos esa nueva vida. Y podemos ver que el bautismo en sí no es la perfección de la salvación, sino que está hablando que es el primer paso de nuestra obediencia. Y entonces, luego qué fue lo que luego les dijo. Si vemos en Mateo 28:20, dice, y luego enseñad y que guardad todas las cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Jesús les dice a ellos que ellos enseñen estas cosas a las otras personas para que ellos puedan guardar los que yo he mandado. Y podemos ver qué es la fe. La fe, ¿qué es? El creer, ¿qué es igual? Es igual a la obediencia. Nosotros en el momento en el cual nosotros creemos, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Tenemos que conocer qué es lo que Él desea. En el momento en que recibimos la salvación, tenemos que tener esa obediencia. Y como en Hebreos 5:9 nos dice, que Cristo vino a ser autor de esta eterna salvación para todos los que obedecen, para que todos los que obedecen. E incluso si vemos en la palabra que hoy leímos en Marcos 16:17 dice, y estas señales les seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en lenguas. Y podemos ver que todas estas cosas ya fueron testificadas a través de los discípulos, incluso algo que podemos ver en Hechos, que si ya han testificado en Hechos. Podemos ver de que en todo lugar que los discípulos iban, estas señales les seguían, echaban fuera demonios, incluso también hablaban en lenguas. Y luego, como dice en versículo 18, Marcos 16:18, dice que toda persona que tomare serpiente y bebiere de cosa mortífera no les hará ningún daño, incluso pondrán en manos en los enfermos y serán sanados. Podemos
ver que todo esto fue hechos. Podemos ver que esto todo fue testificado y hecho en el libro de Hechos. Y si vemos a unas personas de los discípulos fueron mordidos por serpientes, digamos, en el desierto, y podemos ver que esas personas luego de ser pues mordidos, y podemos ver de que no tuvo, pues no les pasó nada, no fue mortífero para ellos. Pero hay algunas personas que tomaron esto pues muy literalmente, que hay personas que tomaron esto para probar al Señor diciendo, y hubieron personas que pues a propósitamente fueron y pues a las serpientes para que los mordieran, y fueron como, ay, ven y tú muérdeme a ver si yo me muero o no. O hay otras personas que bebieron pues veneno a ver si morían o no. Y pues estas personas trataron, eran herejía, pues trataron de hacer esto así. Pero podemos ver que luego cuando dice el versículo 18, cuando dice que pondrán a mano en los enfermos, serán sanados. Esto es algo que literalmente tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual Él está obrando. Pero ¿cuál es la razón por la cual esto es realizado? Es porque el Señor está junto con nosotros. Es algo que nosotros podemos ver porque el Señor nos está ayudando a nosotros. Queridos hermanos, si el Señor no nos ayuda a nosotros, nosotros estaremos formando nuestra vida como nosotros queramos. Por eso, nosotros tenemos que venir delante del Señor y prepararnos antes de esto, para que esta persona que ya estaba acostumbrada al enemigo, esta persona que ya estaba acostumbrada a las cosas del mundo, para que esta persona pueda vencer eso, primero tiene que recibir al Espíritu Santo, para que así esta persona pueda tener la fuerza para poder vencer todas las cosas, y esos pensamientos de la muerte puedan ser vencidos, sobrepasados con los pensamientos del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual da el Espíritu Santo. Y podemos ver de que incluso si vemos en el versículo 19, cuando dice que él recibió y él subió al cielo y se centró en la diestra de Dios. Y podemos ver de que en ese momento esto ocurrió luego de 40 días, y en ese momento, pues aunque dice que luego de que Jesús resucitó, aunque en Marcos dice que pues literalmente luego de que habló esto, Él subió al cielo. Pero esto pues está hablando, no es literalmente que ocurrió de ese momento, sino que lo resumieron mucho y lo simplificaron. Aunque pues y no significa que él pues habló esto y se fue al cielo, sino que él estuvo con ellos por 40 días, y les enseñó y les comenzó a enseñar esta gran comisión, y luego él impuso las manos en ellos y luego los bendijo, y luego así es como él subió al cielo, como dice en Lucas. Y dice que en un momento él subió a través de las nubes y luego subieron al cielo, y entonces desapareció de repente. Y entonces los ángeles le dijeron a estas personas que porque ellos continuaban viendo al cielo, ¿por qué? Porque el Señor volverá nuevamente de la misma manera. De la misma manera, Él vendrá en cuerpo, de la misma manera, siendo espíritu. ¿Por qué? Porque ustedes también tengan esa esperanza que sus cuerpos también serán transformados. Y podemos ver que en Marcos 16:20 dice, y ellos salieron y predicaron a todas partes ayudándole el Señor y confiando la palabra de las señales que le seguían. Amén. Aleluya. Así fue como ocurrió. Incluso en Hebreos 2, desde el 1 hasta el 4, que dice, ¿cómo nosotros escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confiada por los que oyeron, testificando a Dios junto con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y participando en el Espíritu Santo según su voluntad?
Amén. El Señor obró junto con ellos en ese momento y estuvo junto con ellos y obró y con diferentes señales y prodigios para poder testificar que estaba con ellos. Y podemos ver que estos discípulos llevaron este llamado a la próxima generación y la próxima generación. Y aunque nosotros en este momento no hemos visto al Señor literalmente con nuestros ojos, pero de todas maneras nosotros hemos recibido este llamado. Y entonces, con ese llamado, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Y les venía un nombre de Jesús, que así sea, que nosotros seamos fieles y así podamos llevar esa obra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy el Señor estuvo en la tumba y luego el día de hoy resucitó. Y Él, la verdad es que en ese momento Él resucitó y ha orado hace 2000 años hasta el día de hoy. Queridos hermanos, no debemos olvidar esto. Y tampoco no debemos quedarnos solamente como si fuera un tipo de memoria o un recordatorio, sino que cada uno de nosotros, este llamado tiene que estar dentro de nosotros y el Señor tiene que obrar en esta hora. Y en ese último momento en el cual el Señor se ha manifestado en nosotros, tenemos que hacer que Él sea gozo en nosotros. Y queridos hermanos, nosotros también tenemos que vivir en esta tierra y tenemos que llevar la vida en esta tierra. Y también tenemos que trabajar en esta tierra, pero de todas maneras, el propósito de nuestra vida, tenemos que saber que nosotros somos esos recipientes del Señor y les venía en nombre de Jesús que ninguno de nosotros olvidemos esto. Queridos hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo y todos nosotros tenemos ese deber y espero que cada uno de ustedes puedan tomar esta responsabilidad y así puedan amar a sus hermanos. Y aunque ustedes sean débiles, ustedes puedan llamar al Señor y por favor hagan que incluso puedan llamar y pedir los ángeles para que ustedes puedan ser aliento, puedan ser y puedan servir a la iglesia. Les veo en nombre de Jesús que así sea. Que cada uno de ustedes tenga ese testimonio que el Señor está junto con ustedes toda su vida. Que ustedes tengan esas señales, sean para esas señales. Esos prodigios sean para prodigios. Y que cada uno de ustedes, el Señor pueda estar junto con ustedes y ustedes puedan testificar y puedan tener ese testimonio de que el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, no vivan con la fuerza de cada uno de ustedes, sino que ustedes puedan vivir con la fuerza del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y que cada uno de ustedes tengan ese gozo del Señor. Y así cuando el Señor los mire a ustedes, el Señor puedan mostrar al Padre y decir, este es apto delante tuyo. Oremos en esta hora, oremos para que el Señor pueda obrar en esta hora, para que pueda obrar en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos realizar esa obra que el Señor desea, que podamos realizarlo, que ese sueño del Señor pueda estar en nosotros, para que el Señor nos conmueva. Oremos todos juntos en esta hora.우리 하나님 역사하시고 도와 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘
Ayuda, Señor, que este culto que entregamos delante tuyo de la resurrección, damos gracias delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros no nos falte nada para poder servirte. Ayuda, Señor, ser esa iglesia que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor que ha vencido la muerte, quien es aquel que ha vencido por completamente la muerte. Espero que todos juntos en esta hora podamos dar gloria delante del Señor y podamos dar esta alabanza todos de pie y vamos a alabar.늘 살아계시네 온 세상 살펴보니 주 사랑 알겠네 내 마음이 아플 때도 주 사랑 알겠네 세상 풍파 이길 힘드시는 주님 마침내 영광 중에 주 오시리 예수 예수 늘 살아계셔서 주 동행 알려주시며 늘 말씀하시네 예수 예수 내 구세주 예수 내 마음에 살아계시네 늘 살아계시네 한번 치면서 주 믿는 성도들아 깊은 노래로 와 찬양 들이세 이 세상 소망이여 참 친구 되시네 주 예수 영원토록 찬양하세 예수 예수 내 구세주 예수 내 마음에 살아계시네 늘 살아계 예수 빠르게 예수 예수 늘 살아계셔서 순종에 알려주시며 말씀하시네 예수 예수 내 구세주 예수 내 마음에 살아계시네 늘 살아계 우리 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. Tomemos asiento. 시간에 우리가 부활절 감사. En este momento vamos a entregar la ofrenda de agradecimiento de la resurrección. Padre Dios, te damos gracias porque tú has abierto ese camino de la vida. 사망을
Ya has hecho que podamos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que en esta hora podamos dar gracias y dar gloria en esta hora de tu resurrección. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que van a ofrendar, dale esa gran bendición delante tuyo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, como tú nos has permitido en el día de hoy, damos gracias delante tuyo especialmente. Te damos gracias porque tú realizaste esta gran obra. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado la ofrenda de resurrección. Ayuda, Señor, que todos ellos y sus familias puedan ser recordados por ti y puedan recibir esa gran bendición y ese amor que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, todos de pie. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los berianos y todos los miembros de nuestra Iglesia Songnam que han rendido el culto y en sus familias por todos los siglos. Amén. Demos gloria delante del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, en el culto de la tarde, a las 2:50, tenemos a nuestro culto de agradecimiento. Espero que todos juntos podamos participar y venir. Y también habrá muchas personas que lo harán en línea. Espero que hasta todo el día de hoy, hasta el último momento,
Hagamos para que el Señor pueda tener complacencia de nosotros en el día de hoy. Y espero que cada uno de ustedes puedan entregar servicio delante de Dios para que el Señor pueda complacerse. Espero que todos juntos podamos participar en esto. Queridos hermanos, gracias.